cámaras. Las tijeras. Verónica, a ver. Tenía varias aquí también. Lo voy a sacar para. A ver. Con su esposa más al lado. Muy buenos días. Tengan todos presentes, amigos medios de comunicación. Muchas gracias por acompañarnos. El motivo de haberlos convocado es principalmente por conocer que su servidor hoy inicia los trabajos de campaña por la presidencia municipal de Zacatepec. Una contienda donde nuestra participación como candidato estará basada en el contacto ciudadano, en la cercanía de mi gente, en el fortalecimiento del tejido entre quienes va a ser presidente municipal y quienes formarán parte de este proyecto. Refiriéndome así a los ciudadanos del municipio, a quienes debemos incluso la oportunidad de estar en este momento aspirando a ocupar dichos cargos de elección popular. Zacatepecos somos todos, mujeres, hombres, jóvenes, niños, adultos, mayores, amas de casa, estudiantes, obreros, profesionistas, docentes. No importa su ocupación, todos deben estar incluidos en el proyecto de Francisco Díaz y bajo esta propuesta de integración de la sociedad estaremos trabajando para conseguir el triunfo el próximo 1 de julio. ¡Bravo! La ciudad tiene su voto, escuchando a la gente sus propuestas y comentarios que haga de nuestro proyecto una estrategia de desarrollo para Zacatepec. El compromiso de su servidor alcanzando la presidencia municipal es el servir, el trabajo, cumplir las promesas de campaña basadas en participación ciudadana, que es donde verdaderamente encontró la falta de atención hasta este momento de las administraciones actuales y pasadas. Sí queremos que nuestro municipio viva el desarrollo que hace algunos ayeres se apreciaba. Debemos de participar, debemos de incluirnos en los proyectos de gobierno. La sociedad no debe solamente volverse espectador y crítico. Debe participar y contribuir en el desarrollo anhelado. Por ello mismo, propuesta de campaña que ustedes ya tienen en el material de difusión que se estará repartiendo durante estos 2 meses de conquista del voto, se irán nutriendo día a día con la información captada por la sociedad. Francisco Díaz Gómez, su servidor, conoce, vive, sueña y ama Zacatepec. Hoy soy hombre que me he preparado para los reflectores ni las fotos. Con todo respeto lo digo ante ustedes, medios de comunicación. Francisco Díaz Gómez quiere trabajar y ante ello ustedes también tienen mucho que ver en la difusión de este proyecto, el cual estamos seguros será apoyado por la sociedad, los sectores y por ustedes, amigos de la prensa. Y para coordinar los trabajos de campaña, quiero que conozcan a quien me acompaña esta mañana en este acto, a la licenciada Leticia Peña Ocampo, quien desde hace unos días lleva la dirección de la campaña de su servidor y quien en unos momentos más explicará los trabajos a realizar el día de hoy por la tarde en el arranque oficial de mi campaña ante la sociedad de Zacatepec. Quiero finalizar agradeciendo a toda la gente hoy presente, a mi familia, a los amigos priistas que hoy nos acompañan, a mi estructura política,
a mi estructura política y de campaña, pero sobre todo a Dios por permitirme hoy estar con ustedes. Muchas gracias a todos.
Esperamos contar con su presencia siempre que lo requieran. Estamos aquí a sus órdenes. Quiero informarles que hoy por la tarde tenemos un evento político masivo. Este evento va a ser a las 4:30. Tenemos citado a toda la gente que guste acompañarnos a una caravana en la colonia Arboledas, exactamente después del campo deportivo de Galeana. De ahí vamos a salir con una caravana de autos que llegará al campo de béisbol y posteriormente partiremos de ahí caminando, acompañando a nuestro candidato a el Parque Los Liberales, donde habrá una verbena para festejar como se debe este inicio de campaña, que va a ser muy productivo, se los aseguro. Y estaremos informándoles en tiempo y forma de todas las actividades del candidato. Para servirles. Los integrantes de la fórmula del municipio de Zacatepec son los siguientes: presidente municipal, ingeniero Francisco Díaz Gómez; suplente, Enrique Abdón Cuevas Otelo; síndico, Keila Selene Figueroa Salgado; suplente, Miguel Andrade Salvatore; primer regidor, Evaristo Salgado de la Paz; suplente, Carlos Villascán Cruz; segundo regidor, Felipe Salgado Román; suplente, Luciano Esquivel Hernández; tercer regidor, Emilio Romano Cruz; suplente, Carla Fernanda Araiza Martínez; cuarto regidor, Jimmy Dancetti Delgado Álvarez; suplente, Liliana Aide Maya González; quinto regidor, Pedro Ocampo Bolaños; suplente, Yáscara Mendoza Villán; sexto regidor, Yuridia Leiva Arillo; suplente, María Gómez Lucas; séptimo regidor, María Teresa Guzmán Baena; suplente, Gidgale Carvajal Chimil. Es la fórmula que presentamos. Te faltó la siguiente. No fue la primera.